Amigas y amigos, la memoria histórica es importante para las personas, para los grupos y para las naciones. En este momento quiero destacar un acontecimiento muy vital en mi vida y en la de varias personas que tuvo que ver con la grabación del disco Camino y Luz. Aquí tengo en mis manos la carátula de este disco. Tecnología de punta de hace 40 años, un long play en vinilo con 12 canciones compuestas por el padre Francisco Antonio Erizo y por quien les habla, y cantada por un grupo de 10 personas, muchachos todos en la época, llamado Grupo Camino y Luz. ¿Quieren conocer ustedes la historia de este grupo? Pues se las voy a contar. Hace más de 40 años, tanto el padre Francisco Antonio como yo componíamos canciones. No todas eran de carácter religioso, pero sí una gran parte. Estas canciones se cantaban principalmente en la parroquia de la Inmaculada Concepción de la Granja. En un momento pensamos con el padre, ¿qué tal si juntamos a un grupo más selecto de los jóvenes de estos coros y creamos, organizamos un grupo para que dé a conocer en un nivel más profesional las canciones? Había mucho trabajo por delante. Sentimos que éramos escuchados cuando conocimos a Antonio Becker, que había sido padre franciscano y que era un músico profesional. Entonces, puedo considerar que estas tres personas fueron los creadores del grupo Camino y Luz. Ambos hoy están fallecidos. Seleccionamos entonces a un grupo de personas que nos parecieron que eran las indicadas. Estoy hablando de Luisa León, de Lupe Sánchez, de Tita Toledo, de Mónica Chamorro, de Elizabeth Chamorro, de Edmundo Urra, de Luis Rubio, de Víctor Alcayaga, de Antonio Becker y quien les habla. Nació así el grupo Camino y Luz, el cual tenía trajes que fueron diseñados por el padre Francisco Antonio, que tenía una revista, la revista Búsqueda, y tenía una misión. La misión era ser jóvenes que anunciaran un canto para un mundo auténtico. Desde luego, no nos daba la imaginación todavía para pensar que íbamos a grabar un disco, pero sí queríamos dar recitales en las parroquias. Y así fue como a través de algunos contactos comenzamos a hacer recitales, por ejemplo, en San Luis de Macul, en Locañas, en la parroquia San Andrés, en la parroquia San Isidro. Teníamos una organización tal que comenzamos a hacer guiones, comenzamos a, incluso con Francisco Antonio, a componer canciones que fueran más apropiadas para nuestros guiones, comenzamos a armonizar las voces con Antonio Becker y en definitiva lanzamos nuestro primer recital llamado Francisco de Asís, un hombre auténtico. En uno de los recitales de la parroquia San Isidro asistieron unas hermanas paulinas que pertenecían a CENCOSEP, Centro de Comunicaciones Sociales del Episcopado de Santiago. Nosotros no estábamos muy informados de su asistencia, pero sucedió que al cabo de un tiempo la hermana Gloria Bordegini, que era la directora de ese centro, me llamó por teléfono para una reunión. Con Francisco Antonio no teníamos idea de qué se trataba, sinceramente. Grande fue nuestra sorpresa cuando nos dice que le había gustado cómo el grupo se presentaba, que las canciones eran muy originales y nos ofrecía grabar un long play en Estudios Odeón con 12 canciones de Grupo Camino y Luz. Ustedes comprenderán
que fue una sorpresa tremenda. La verdad que en el fondo lo deseábamos, pero nunca pensamos que eso iba a suceder. Y por tanto, nos pusimos a trabajar entonces y a seleccionar a nuestro gusto 30 canciones que las hermanas nos solicitaron. Y nos dedicamos a ensayar con sus armonías y con todo lo que implica una presentación más profesional. Fijamos una fecha que fue entre los meses de enero y febrero de 1977 para la grabación en los estudios Odeón. En este año, en que se cumplen 40 años de la grabación del disco, he subido a mi canal las 12 canciones con sus respectivas letras. Los invito entonces a visitar el canal YouTube, a escuchar las canciones, a cantarlas, porque están con sus letras, porque Camino y Luz, después de 40 años, ha vuelto a cantar. Camino y Luz, canto joven por un mundo auténtico. Un abrazo, un saludo, muchas gracias a todos ustedes. Hola a todos, mi nombre es Zoe y soy esposa de Reinaldo. Quiero contarles que me he sentido muy gratificada acompañándolo en este proyecto de Camino y Luz. Lo he visto muy motivado realizando sus videos, donde ha rescatado la letra y la música de estas hermosas canciones que compusieron con el padre Francisco Antonio hace más de 40 años. Y que además cantaron con un grupo de personas de voces muy talentosas. A veces pensamos en las experiencias del pasado y éstas enriquecen nuestro presente. Imagínense entonces lo que es no solo recordar, sino que traer esas experiencias al hoy y hacerlas vivas. Eso es lo que Reinaldo está haciendo. Por eso, toda mi admiración para mi esposo y un abrazo cariñoso para todos los integrantes de Camino y Luz. Llamando sin cesar, el candado ya se dio, nunca más llames, abierta está. De nuevo nacer de agua y espíritu brotar, y en verdad se volverá lo que hasta ayer imaginé. Quiero volverme al astro rey, cortar la mar a mi raíz y con las hojas poder volar. Quiero mi vivir, será un eterno continuar. Quiero luchar, quiero reír, quiero por fin siempre cantar.
Amigas y amigos, en esta oportunidad quiero hablarles sobre lo ingratos, quejones y malagradecidos que somos como chilenos. Siento, siempre hay excepciones, por supuesto, que somos un país de quejones, de malagradecidos, de ingratos. Todo está mal. Malo los hospitales, malos los médicos, malos los colegios, malos los profesores, mala la policía, malos los gobernantes, malas las parejas, malos los padres, malos los hijos. Es tanta la ignorancia de cómo se vive afuera, donde está la mayoría de los habitantes de este planeta, es tanta la ceguera, el egoísmo, que me preocupa sinceramente la viabilidad moral de este país. No estoy hablando de política, esto no es de izquierda, ni de derecha, ni de capitalismo, ni socialismo, ni nada parecido. Es lamentablemente transversal. Es un mal país. Lo veo a diario. Estos quejones y malagradecidos
que abundan por todos lados. Nos comparan con Noruega, con Suecia, con Dinamarca, con Finlandia. O sea, ¿cuánto? El 3% de la población mundial. Es fácil. Ellos dicen que allá siempre es mejor. Pero nunca escucho que se comparen con las hambrunas de Etiopía, ¿cierto? Con Haití, por ejemplo, la misma Venezuela, ¿ya? India, ¿ya? Aquí tenemos tantos países con un desorden moral, con pobreza, con violencia, donde hay una increíble falta de médicos, de jueces, de profesores, y de buenos jueces, de buenos médicos, de buenos profesores, ¿ya? Entonces, yo digo, ¿y Yemen no existe? Omán, Libia, ¿ya? La misma Bolivia, Venezuela, una vez más, Paraguay, Argentina, también, Egipto, Afganistán, Brasil, México, Irak, Sudán, etc. Pensemos que en los países asiáticos y africanos está el 75% de la población mundial. ¿Ya? Entonces, yo no escucho sobre la semiesclavitud, la explotación terrible de personas en Filipinas, en Vietnam, en Laos, en la misma India y China hay semiesclavitud. Lo vi con mis propios ojos. Familias completas que trabajan arrodilladas, haciendo una alfombra. Cuando se muere el abuelo, pasa el padre, el hijo y el nieto, ordena la lana, la abuela atrás. Gente que no tiene horario, que no tiene previsión, no tiene AFP, no tiene vacaciones, no tiene horas extras, pero acá está todo malo. Sí, el sistema acá es realmente malo, o sea, es horrible. Entonces, tenemos en cuenta que en los lugares mencionados, prácticamente toda Asia y África, con excepciones pequeñísimas, en algunos sectores de China no es así. Y en algunos países, como Taiwán, obviamente como Japón, como Corea del Sur, etcétera, ¿verdad? Claro, en Singapur, pero el resto no sabe lo que es un celular. O sea, apenas saben que hay teléfonos fijos, ¿ya? Yo estuve en la India y allá no encontraba champú, no encontraba jabón, no encontraba papel higiénico, ¿ya? Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo? Claro, en los hoteles había, claro, para ricos, entre comillas, ¿verdad? Para turistas, pero la población no lo conoce. Pero acá usted siempre tiene su champú, su desodorante, ¿cierto? Personas que no conocen el agua caliente. Vi a miles de personas sacando agua de los ríos, aguas contaminadas, para poder lavarse y para poder cocinar. Entonces uno dice, bueno, tan malo que es este país, a mí me impacta porque acá el pobre, más pobre, tiene no solamente un televisor a color, y quizás dos, y quizás todos tienen un celular. Además tiene agua potable y tiene agua caliente, tiene ducha. Y entonces yo digo, tan malo este país. Uno puede decir, claro, a mí me duele la cabeza, por tanto, ¿qué me importa que el otro se esté muriendo de hambre y uno más allá de sida y otro de cáncer? Claro, pero por supuesto, me duele la cabeza. Pero no puedo creer que el único problema de la humanidad es que a mí me duele la cabeza. Acá somos una aldea todavía, o sea, todavía no miramos que somos parte del mundo, no estamos aislados. Aquí hay una gran incomprensión de que estamos insertos en un planeta. No somos Chile, no es otro planeta, está en este mundo. Aquí cuando nos pasan la conmoción a los 5 minutos ya es drama, ya no puede ser el sistema, el gobierno, ¿qué está haciendo? La municipalidad, ¿qué hace? ¿Ya? Aquí hay excelentes colegios públicos y privados, hospitales excelentes, médicos excelentes. Acá hablamos de profesionales titulados. Yo comprobé con mis propios ojos el drama de estos países que les estoy hablando. Hablamos de gran parte de Asia y de África, donde simplemente no hay locomoción colectiva. O sea, hay unos camiones que pasan de pronto y llevan la gente para alguna parte y de repente pasan, de repente no pasan, ¿cierto? ¿Ya? Cuando no hay un hospital con médicos titulados, ojo, titulados, cuando solamente dos o tres médicos del hospital son titulados, los demás son médicos que estudiaron algo, primero, segundo, tercero de medicina y mucha gente práctica, profesores que tampoco están titulados. Es decir, cuando hablamos de tantos profesores hay en la India o en el Congo o en Afganistán o Etiopía, no hablamos de los mismos profesionales,
no tiene el mismo nivel de calidad que los nuestros, que están siempre titulados. Para ser médico acá hay que titularse, para ser abogado, profesor, ingeniero, tecnólogo, enfermera, arquitecto, hay que titularse. O sea, eso no lo entendemos, ¿ya? Ahora, la corrupción de este país, por supuesto, pero también, una vez más, me duele la cabeza de la corrupción, pero es mínima. O sea, realmente, ya usted se va a Argentina, ya se va a Perú, ¿para qué le digo una vez más Venezuela, Brasil, etcétera, y el resto del mundo, donde la corrupción es altísima, donde realmente ahí se mata, ahí realmente se roba? Entonces, claro, no estoy diciendo que nuestros problemas no sean importantes, estoy diciendo que no son tan terribles como para ver esta epidemia de depresión, este sentido de la vida, ya en este país no se puede vivir. Yo acá siento que tenemos una exageración por los derechos, ¿ya? Derechos, aquí derechos, pero ¿dónde están los deberes? ¿Dónde están las responsabilidades? Aquí somos hijos del rigor, nosotros, nuestros primeros, los gobernantes originales, los conquistadores, las primeras familias, realmente enseñaban a los hijos el valor del dinero. Hoy día parece que todo es placer, dinero, gozar y comer. Eso es lo que me preocupa, ¿ya? Hoy día realmente los padres, sobre todo los padres más humildes, ¿ah? Le dan todo a los hijos, sin límites. No les enseñan a que en la vida no todos se consiguen. No les enseñan que cuando una leona sale a cazar un día, puede que no case ninguna presa. Y tampoco al otro día, sino que al tercer día recién. La leona no va al psicólogo ni se deprime. La leona sabe que esa es la ley de la selva, la ley de la vida en el fondo, ¿verdad? Y entonces acá resulta de que al niño no le pasa algo y se deprime, ¿ya? Entonces, los padres confundimos darle todo el amor a los hijos, que está bien, con darle todo a los hijos, que es muy distinto. Entonces el hijo se cree rey, la niña se cree princesa, y cuando crece quiere que todos se lo den, y entonces como no se lo dan, se frustra. ¿Y qué hace entonces? Bueno, se droga, ¿cierto? Se emborracha, ¿verdad? Y como nunca se esforzó para lograr nada, después la niña tiene guagua, ¿cierto? Y entonces hay que darle todo gratis, ¿cierto? Hay que darle hospital gratis, médico gratis y una casa, por supuesto. Entonces acá es el país de que todo se da gratis. Aquí estamos orientados a una vida cómoda. Se nos olvidó el rigor. Se nos olvidó, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Un país frustrado, con jóvenes frustrados y también con adultos frustrados. ¿Qué sucede? Que al final nos estamos dedicando a un placer de corto plazo sin límites. No solamente el tema es la droga, ¿cierto? No solamente es el alcohol, es la religión, por ejemplo, transformada en droga, me embrutezco en la religión y entonces así me olvido todo lo que está pasando. O bien me vengo a comer, ¿ya? Entonces yo como completo, ¿cierto? Como sin límites, ¿cierto? Si hay un completo, 10 completos por 1.000 pesos, los compro, o sea, como, hamburguesa, papas fritas, pollo, lo que sea, le doy pollo a los hijos, a la guagua, a la Coca-Cola, ¿cierto? Total, no importa. No hay diabetes, eso no es verdad, ¿ya? No hay obesidad mórbida, ¿cierto? Esas son otras personas, o sea, no interesa. Por tanto, la idea es vivir ahora en forma desenfrenada, sin límites, sin obligaciones, lo que yo quiero. O sea, yo me pregunto, ¿para dónde vamos con este país así? Si estamos viendo este video en 20 años más, en 30 años más, esas personas, ¿qué van a decir? Ah, o sea que antes no hubo límite y estamos pagando nosotros ahora las consecuencias. Muy a mi pesar, yo veo y escucho, digamos, en televisión, en las micros, en las calles, ¿cierto? Mucha amargura, mucha rabia, mucha victimización, pero por favor, es que realmente partimos con una expectativa tan alta, como dije al principio, comparados con Finlandia, ¿cierto? Con Suecia, donde aquí todo tiene que funcionar bien, la micro a la hora, el médico a la hora, el profesor debe estar siempre sonriente. Entonces, claro, con esa expectativa, nos frustramos como sociedad, pues. No entendemos que las cosas no funcionan. El mundo idílico no existe, ¿ya? O sea que, ¿dónde yo puedo esperar que haya una estupenda jubilación si empecé a los 25 años a cotizar por el mínimo, ¿cierto? Cuando yo tengo lagunas, ¿cierto? Entonces, etcétera. Después digo, ¿pero por qué tampoco? Claro, uno puede discutir. Insisto, esto no es un tema político que puede verse de otra perspectiva. Es un tema que yo me debo hacer cargo de lo que yo hago. Ser adulto, hacerse cargo
de las consecuencias de los actos. Y entonces, ¿dónde está este mundo idílico? ¿En qué país la policía llega de inmediato, el juez condena de inmediato al criminal, ¿cierto? El médico te opera de inmediato, etcétera? No, si todo requiere un proceso, ¿ya? Yo veo con estupor que algunas personas quieren que todo lo haga el Estado. Entonces el Estado no lo hizo, no es mi problema. Entonces los perros andan por las calles mordiendo a gente, ¿cierto? Etcétera. La basura se acumula porque la municipalidad, el Estado, que alguien lo haga. Nunca soy yo, nunca yo soy responsable, si el Estado somos nosotros. El Estado es la nación políticamente organizada. No es complejo de entender, el Estado no es un ente, no es una empresa distinta a la que yo contrato. El Estado soy yo, yo soy parte del Estado. Yo soy responsable por lo que el Estado hace. A mí me impacta realmente esta locura colectiva, este estribillo de que todo está mal en este maldito país. No sé si deberíamos cambiar la canción nacional en el estribillo, así como todo está mal en este maldito país. Algo así, porque todo está mal. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Hay muchas respuestas para esto, amigo, pero yo creo que una, por lo menos en este video, para terminar, es practicar la gratitud. Agradecer lo que tenemos, agradecer el país que tenemos, los gobernantes que tenemos, agradecer nuestra historia, honrar a nuestros profesores, agradecer a los padres, sobre todo porque no lo hicieron peor, ¿ya? Agradecer a los padres por la educación y el amor que nos dieron. A los hermanos, a los hijos, ver en la pareja lo mejor que la pareja tiene, no lo peor. Ahí está la tarea. Para mí el tema no es votar por un candidato cada 4 años. Para mí el tema no es sacar una bandera a la calle. No digo que no haya que hacerlo, pero no es lo único. Para mí es cuando tomamos conciencia como persona de nuestros deberes, de responsabilidades, y cuando por sobre todas las cosas aprendemos a agradecer. Los gobernantes tienen errores. Lo sé, pero los gobernantes son el reflejo de lo que somos nosotros. No vale ningún sistema político, ninguna ideología, por maravillosa que sea, porque personas con baja conciencia no van a permitir que ese sistema se exprese. Lo que importa en definitiva no es si mi idea política es mejor que otra. No puede ser que yo haga algo para destruir la idea del otro. El país no mejora por un cambio de gobernante de este signo o este otro signo necesariamente. Fundamentalmente, es cosa de ver el mundo, funciona porque hemos transformado nuestras conciencias. Porque nos sentimos agradecidos, nos sentimos responsables de lo que pasa en la sociedad y, pues, sobre todas las cosas, sentimos gratitud con este país y con la vida. Sin cambio de conciencia no hay ninguna posibilidad de que esta sociedad sea mejor. Gracias, amigos.
más allá de esa luz que se aleja sobre el horizonte, más allá te amaré. Más allá de los sueños de niño, llenos de esperanza, más allá te amaré, te alegraré cuando tengas penas, seré tu luz en la oscuridad, más allá del sol, en la eternidad, el amor nos sonreirá. Más allá del amor del poeta que le entrega su vida, más allá te amaré. Más allá de los ríos y mares que fecundan la tierra, más allá te amaré, te alegraré cuando tengas penas, seré tu luz en la oscuridad, más allá del sol, en la eternidad, el amor nos sonreirá. Más allá de la vida y la muerte, de los cielos y estrellas, más allá te amaré, más allá de
1810, se inician dos procesos simultáneos. El primero es una guerra civil de criollos entre los partidarios, por un lado, de don Bernardo O'Higgins y por otro, los partidarios de don José Miguel Carrera, que representaban facciones políticas, visiones de país distintas. Estas dos facciones incluso tuvieron una batalla, la famosa batalla de las Tres Acequias, que es perdida por las fuerzas de don Bernardo O'Higgins, lo que hace en el fondo que el gobierno de la Patria Vieja sea presidido por don José Miguel Carrera. Lo que importa para este caso es que en ningún momento hubo una liberación en 1810, como tampoco lo hubo los siguientes años de la Reconquista, después de la Batalla de Rancagua. Por tanto, me quiero referir a un gran año para la historia de Chile, que es el año 1818, y que en este momento estamos recordando y celebrando el bicentenario de la independencia real respecto del dominio español. Hay tres acontecimientos tan vitales que no es posible que los soslayemos. El primero se refiere a la declaración de independencia de Chile hecha por don Bernardo O'Higgins en Concepción. En ese momento, las fuerzas patriotas tenían rodeado a las fuerzas españolas que estaban desembarcando tropas por Talcahuano. Hay un asalto a Talcahuano que termina en un desastre y se temió hasta lo peor. En vista de esta dificultad militar, el libertador Bernardo O'Higgins hace una proclama y hace un escrito que se dice en un barril, y esta proclama es lanzada hacia las fuerzas realistas declarando que Chile era una república independiente de España. Dice la historia que esta proclama es nuevamente lanzada en la Plaza de Concepción, razón por la cual se llama Plaza de la Independencia. Sin embargo, posteriormente, Bernardo O'Higgins también hace esta proclama en Talca, por lo cual ha quedado un poco olvidado el fundamental hecho, que la independencia de Chile fue declarada en Concepción. Ese es el primer punto. Después tenemos un segundo punto, la verdad, bastante extraño, donde tenemos un héroe argentino, el coronel Las Heras. Este coronel salvó gran parte de las fuerzas patriotas mezcladas entre argentinas y chilenas en el desastre de Cancha Rayada, donde el general Osorio, que dirigía las fuerzas realistas, sorprende a las fuerzas chilenas intentando dar un golpe definitivo y que prácticamente pudo haber sido un segundo desastre de Rancagua. En esa ocasión, por ejemplo, el libertador Bernardo O'Higgins queda herido, razón por la cual no puede participar en el tercer evento, ¿cierto?, que se da ahora, el 5 de abril, que es el más importante evento militar hasta ahora en Chile, que es la Batalla de Maipú. Esta batalla fue comandada por el libertador San Martín. Aquí tenemos una gran deuda con San Martín y con las personas que vinieron, entre los cuales también, recordemos, había batallones de negros, que se les ofreció su libertad a cambio de luchar por la independencia de Chile y de Perú. Estos batallones fueron diezmados y muy pocos negros llegaron realmente de vuelta a Argentina para poder acceder a la libertad. Por tanto, estos tres hechos históricos son tan relevantes que es necesario que los recordemos. La independencia política respecto a España fue lograda indudablemente en la Batalla de Maipú. Los batallones que venían de Perú, que eran soldados regulares, que habían peleado contra Napoleón en España,
como el batallón Burgos, por ejemplo, fueron exterminados por las fuerzas patriotas prácticamente un 90%. El general Osorio, que no era una persona realmente muy capacitada, no era el hombre para la tarea, fue realmente vencido. Hay un punto final en la batalla donde estas fuerzas realistas retroceden hacia Lo Espejo. En el intertanto, el libertador Bernardo O'Higgins sale de su lecho de herido en Santiago, reúne a las tropas que tenía disponibles, fundamentalmente a la que hoy recordamos como las 100 Águilas, que eran los cadetes de la escuela militar, que eran muy jóvenes y que en el fondo se transformaron en aquel momento en el protectorado, en la guardia personal del libertador. Y junto con otros huasos y personas con ideal de independencia, cabalgan y participan en los últimos momentos de la batalla, que en la práctica sí estaba ganada ya por San Martín y las fuerzas combinadas argentinas y chilenas. Ahí es donde se da este famoso abrazo, donde San Martín saluda a O'Higgins y lo nombra a él como libertador de Chile. Le llama el ilustre inválido. Es importante que recordemos que este año 2018 es el bicentenario de la independencia de Chile respecto a España. Es tan importante la batalla de Maipú que, si bien no es la última batalla que se libra en América, porque es en Ayacucho donde finalmente se sella el destino de América del Sur, pero sin Maipú no habría habido, primero, independencia de Chile. Segundo, no habría habido seguridad de que Argentina se liberara, porque podría haber existido una contrainvasión española. De acá sale la Armada de Chile, incipiente, para llegar a Perú y vencer a las fuerzas realistas, lo cual culmina finalmente en la Batalla de Ayacucho. Por tanto, importante que dejemos las cosas claras en la historia. 2018 es el bicentenario de la independencia de Chile. En España es tan importante aún esta batalla porque la batalla de Bailén en España es la batalla definitiva donde las fuerzas españolas vencen a las fuerzas napoleónicas. Son esas fuerzas las que combaten en Maipú. Y por tanto, si ustedes van a la ciudad de Maipú, van a encontrar en su plaza un monolito que recuerda a los vencedores de Maipú con la siguiente frase: Gloria a los vencedores de los vencedores de Bailén. Un gran elogio. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima.
amigas y amigos. Ustedes han escuchado el término coaching de vida. Pero en la práctica, ¿qué es entrenamiento en situaciones de vida? ¿Cuáles pueden ser estas? Por ejemplo, búsqueda de pareja, cambio de casa, emprendimiento comercial de algún tipo, resiliencia por divorcio. Es decir, temas que tienen que ver con la vida de las personas. El coaching requiere un proceso que puede durar semanas o meses. Nunca es una sesión o dos sesiones, para que las personas se vayan acercando paso a paso a los objetivos. Por tal razón, he decidido hacer un taller de coaching de vida entre los meses de abril a agosto en Concepción, en San Pedro de la Paz. Sobre eso les quiero contar. Los programas educativos de coaching de vida son en general largos y caros. Pero fundamentalmente el coaching es experiencia, es práctica. Por tanto, en el taller lo que vamos a hacer es una combinatoria entre teoría del coaching de vida y práctica. O sea, trabajo en un taller con mis propios objetivos, que puede ser búsqueda de pareja, iniciar un emprendimiento personal de tipo comercial, por ejemplo, cambio de trabajo, etc. Y también incorporaremos elementos esenciales teóricos del coaching de vida como inteligencia emocional, programación neurolingüística, manejo de conflictos, convivencia, teoría de la comunicación, etc. Esa es la oferta de este taller que combina teoría, comenzando en abril y continuando en mayo aproximadamente, y práctica el resto de julio y agosto. Usted se preguntará dónde y cuándo es este taller. Pues le cuento, el taller comienza el 5 de abril y termina en agosto. Tiene un total de 20 sesiones. Si usted desea más información, a fin de este video encontrará el correo electrónico y el número de WhatsApp para que me pueda comunicar y si desea tenemos una entrevista personal. También me encuentra en Facebook e Instagram como Reinaldo Carreño Campos. Y le tengo una invitación. Los jueves 22 y 29 de marzo, en el mismo lugar del taller, en San Pedro de la Paz, de 19 a 21 horas, tendremos dos clases demostrativas gratuitas para toda persona interesada en el taller. Único requisito, inscribirse a estas charlas. Así que los dejo cordialmente invitados. Y por supuesto, también voy a enviar un PDF a todas las personas que requieran más información sobre el programa. Muy amable, muchas gracias.
si alguien cree que la PNL es una doctrina, es una religión, es una teoría, es una filosofía, le digo de inmediato que no es así. Aquí no van a escuchar nada que atente contra sus valores, contra su religión, y ni a favor ni en contra. El ser humano en esencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Comunicarse. ¿Ya? Y en la comunicación tenemos muchas veces éxito y tenemos muchas veces dificultades. ¿Qué vamos a ver hoy día? Que cada uno pueda decir, estas son mis dificultades de comunicación. Pum, pum, pum. Por eso es que estamos pidiendo cuaderno y lápiz para que lo usen. Y puede decir, estos son mis elementos exitosos en la comunicación, pum, pum, pum. Y después viene, ¿con quién me comunico yo habitualmente? Con mi pareja. Incluso con mi expareja. Con mis hijos. Con mi jefe. Con mis colegas, clientes, alumnos, pacientes, etc. ¿Verdad? ¿Para quién me comunico? Generalmente, para que hagamos algo juntos. Desde que vayamos a comer, que hagamos el amor, que pintemos una casa, que vayamos a ver a la mamá, que vayamos a comprar. Y de repente sucede que cuando no se establece una empatía comunicativa, no voy a ver a mamá, no voy a donde voy a ir, porque alguien mandó a cierta parte a otra, porque tú me dijiste y porque tú no me dijiste. Les pasa eso, que se sabotea lo que van a hacer, porque ¿por qué me interrumpiste? ¿Ah? ¿Te preguntaba algo yo? Claro, ¿cierto? Tú siempre criticándome, ¿verdad? Cada vez que yo digo algo, tú me criticas. ¿Le ha pasado eso? ¿No? Lo inventé ya. Lo borro entonces porque usted no lo pasa. Ahora, nosotros tenemos un modelo del mundo. Decíamos ahí, comunicación. Tenemos un modelo del mundo. Y ese modelo del mundo es mío. Que parezca absurdo. ¿Ya? Y tiendo a presuponer que los demás, y esta gente con la cual yo comunico, esta mamá, esta pareja, este hijo, tiene el mismo modelo mío. Y aquí pasan dos cosas, por lo menos. La primera, que si tiene el mismo modelo mío, y si yo veo que ese es verde, y como el modelo de él, el mismo mío, es verde. ¿Y por qué me dice que es amarillo? Entonces, cuando es mi pareja, cuando es mi jefa, cuando es mi hija, la mando a... O si no, no la mando porque no puedo y me como mi rabia. Y entonces la comunicación ya se va juntando con el modelo y con la rabia. Se va complicando el asunto, ¿verdad? Digo que pasaban dos cosas. Primero, que yo creo que el otro comparte el modelo. Y después pasa otra cosa que es peor. Es que mi modelo es excelente. ¿No es que es mi modelo? O sea, así como yo, pum, aquí estoy yo. Por tanto, si él tiene descaradamente, o ella, descaradamente otro modelo, estamos con problemas, porque voy a tener que echar a picar y cambiarle el modelo malo que tiene, botarlo para que adquiera mi modelo bueno. Y en eso me paso el resto de mi vida. Porque si el otro tiene un modelo verde y el mío es amarillo, y yo quiero que el amarillo pase, bote el verde y ponga el amarillo, me significa frustración, sufrimiento, rabia, pérdida de tiempo, desamor, depresión, crimen, suicidio, separación, divorcio, lo que tú quieras, pero no significa que el otro no va a cambiar por eso el modelo. Estamos aquí para discutir. ¿Cómo nos comunicamos? Para discutir el modelo y para discutir cómo podemos vivir en un mundo donde los demás tienen otro modelo. La gracia es convivir en un mundo donde yo no juzgo el modelo del otro. Y si yo me encuentro con alguien, me encuentro en un dominio, y en aquel dominio puede que yo comparta modelos. Pero no significa por eso que el modelo del mundo del otro tiene que ser el mismo para que finalmente me tomo la Coca-Cola. Para que finalmente vayamos al estadio, tienes que pensar en todo como yo. Para que finalmente hagamos el amor, debes estar de acuerdo en todo conmigo. Me he pasado la vida explicándote si la izquierda es mejor que la derecha. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo
¿Cómo se te ocurre antipatriota? Me pasa la vida explicando, en realidad, que la taza se pone a este lado, a la derecha, ¿me entiendes? Y tú vas todas por la izquierda. Me he pasado la vida explicándote que los ovnis no existen, etc. O al revés, es mejor la derecha, los ovnis existen. Y la pregunta es, o discuto sobre la verdad de las cosas, o convivo contigo. Una de esas dos cosas hoy día se va de la puerta para afuera. Ahora sí que viene la tarde. Voy a tener que decir, con tal persona, o con tales personas, voy a decidir convivir y no discutir más la verdad. Si quieren lo notan, recomendado. Espero para que noten. O discuto la verdad, o tengo convivencia con la verdad. O creo la convivencia, porque son incompatibles. Incompatibles. Porque en esta sociedad nos han enseñado que primero que todo, sagrado, ante la familia, ante el Estado, ante el colegio, ante tu familia, tu pareja, la verdad. Pero si el problema es que no sabemos lo que es la verdad, nos estamos matando por discutir la verdad. Dije, la verdad, ojo, porque yo sí puedo discutir una verdad. Yo puedo acordar una verdad. Puedo proponer una verdad. Pero no tengo que discutir la verdad. Pero muchas veces yo tramposamente digo, no sé, una verdad nomás, oye, chiquitito, un detalle, viejo. Mira, tú estás por la gente que ama este país o por la gente que odia el país. Una verdad simple, claro. Es trampa porque en el fondo lo estoy, esta verdad simple, estoy obligando a que haga una tremenda definición, ¿verdad? Bien, ahora, otro tema, los modelos. Dijimos que teníamos tres temas, ¿verdad? Comunicación, los modelos y la convivencia o verdad. ¿Queda claro? Vamos a los modelos. Los seres humanos aprendimos por modelos. Caminas porque tu papá, tu mamá caminaban. Con el ejemplo. Claro. Tu mamá comía así con la cuchara, tú le imitabas con la cuchara. Llámenle invitación, modelaje, ¿ok? Cuando tú eras niño, tu papá le pegaba a tu mamá y decían que se querían. Entonces tú en alguna parte de tu mapa grabaste que cuando uno quiere a alguien, tiene que pegarle. Después fuiste a 5.000 terapias que te dijeron que no, pero sí, casi claro. Imposible doblar la mano a algo que está grabado en tu red neuronal. Sí, exactamente. Coincido plenamente, mamá. ¿Te puedes ir nomás entonces?
alguien vendrá y te traerá todas las sonrisas que la vida te debe. Te colmará de abrazos y caricias. Te regalará flores. Te contará historias. Alguien vendrá y te regalará almendras. Te hablará de sus viajes por el mundo y te mostrará fotos. Alguien vendrá y te contará las historias de su infancia. Cuando tomaba chocolate en los cumpleaños, cuando cantaba en el coro de la iglesia. Alguien vendrá y te hablará de sus sueños, de esa quinta con árboles frutales en la que espera vivir en su vejez con la mujer amada. Alguien vendrá y tú sonreirás. Alguien vendrá y te sacará toda tu piel con sus besos, haciendo que renueves cada una de tus células. Alguien vendrá y comenzarás de nuevo a cantar y a soñar. Alguien vendrá y te sentarás bajo un árbol a escuchar sus historias. Alguien vendrá y le contarás las vivencias de tu infancia. Alguien vendrá y escuchará tus sueños. Y entonces recordarás que muchas veces alguien vino, que te habló de su infancia, de sus viajes y sus sueños. Pero tú me escuchaste, pues no era lo que deseabas escuchar. Y entonces le preguntarás su nombre y te dirá, soy el hombre, el que siempre te amó. Por siglos te he visitado y te he contado de mis viajes, de mis sueños y mis dolores. Por siglos te he hablado de aquella quinta con árboles frutales, donde siempre he deseado pasar contigo mi vejez. Pero tú no me mirabas ni me escuchabas, y descubrirás que siempre te visitaba el mismo viajero contándote las mismas historias. Y entonces le dirás tu nombre. Soy la mujer. La mujer que comprendió que para poder reconocer al hombre solo necesitaba escuchar sus historias y mirar sus fotos. Entonces ambos tomarán una hoja de papel y dibujarán juntos la quinta con árboles frutales donde pasarán juntos su vejez. Y casi podrán oler los limoneros en flor. Amor plácido. Quiero vivir un amor plácido, sin apurarme un solo segundo. Quiero detenerme en cada uno de tus poros, olerte y pegarme a tu piel, dejando que transcurran los siglos. Quiero vivirlo con fuerza de muchacho y paciencia de anciano. Enloquecerme en tus pezones y axilas, perderme en tus muslos y talones, dejar pasar las horas contando cada uno de tus vellos. Quiero un amor plácido, descansado y provinciano, donde la seguridad de tu amor no apure mis pasos, no altere mis sentidos, ni aliente el temblor de mi alma. Quiero dedicar mi tiempo a ti, cual si fuera la última tarea de mi vida, el cenit de la luz universal. Quiero detener el ocaso y soportar en mis hombros la partida, pues si apuro este amor que se me escapa, temblará en los cielos y se acabará la vida.
el universo escucha. Escucha nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras visualizaciones, nuestras palabras, nuestros cantos. El universo y yo no somos entes separados. Es una ilusión de que hay algo afuera y algo adentro. Somos un todo, somos una gran mente. Muy pocas cosas suceden en mi vida cotidiana que no hayan sido deseadas por mí o temidas por mí, que en el fondo no hayan sido decretadas en el pasado. Por tanto, lo que yo estoy pensando, deseando, temiendo, creyendo, de una forma u otra, se va a expresar en un futuro inmediato o en un futuro mediato. Esta visión del universo nos hace definir otro tipo de lectura de tarot. En el antiguo paradigma, en un universo fragmentado, donde el ser humano es una pobre criatura dependiente, había un futuro independiente de mis creencias, pensamientos o acciones. La persona iba a leerse el futuro, lo que le decían las cartas. Independiente, en teoría del paradigma, de sus creencias, anhelos, deseos, palabras, pensamientos o miedos, el tarot le indicaba su futuro, si encontraba o no una pareja, si se iba a casar, si iba a tener o no hijos, si iba a tener trabajo, salud. Lo que postula el tarot coaching es que son sus deseos, sus pensamientos, sus creencias, sus palabras, fundamentalmente las que van a construir su futuro. Se plantea que el ser humano es un co-creador y por tanto como co-creador no es una persona que tiene que esperar que le depare el destino, sino que tiene que construir su destino. Y por tanto, la sesión de tarot coaching, aunque en algunos aspectos puede ser muy similar, pero en definitiva se trata de que en este nuevo paradigma la persona se haga cargo de sus pensamientos. Cambiarme de casa, yo cambiarme de trabajo. No, ya no, ya yo me quedo aquí, ya aguanto. O yo soporto esta relación porque no sé qué haría afuera. Por último, acá tengo una tarjeta de crédito, ¿cierto? Tengo el auto. Es decir, me quedo en mi zona cómoda. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con el desarrollo del coaching y el futuro? Bueno, sí, pues sí, ese es el tema. Atención. Voy al tarotista, la tarotista, la cual me indica las posibilidades, los posibles escenarios, donde yo, si puedo conseguir un trabajo, un muy buen trabajo, o hacer un emprendimiento, o me puedo cambiar de ciudad o de país, donde puedo tener una pareja, pero no lo está comunicando como un hecho independiente de lo que yo piense o lo que yo crea. Y ahí la diferencia. Muchas veces uno escucha esto comúnmente, es que es muy difícil. Por tanto, yo no puedo seguir la dieta. Yo sigo comiendo este tipo de alimento que me ha provocado obesidad, me ha provocado diabetes, pero es que no puedo. Si usted quiere que su vida sea igual, entonces por favor haga otra cosa, pero no se queje. No se queje porque el gran problema de este país muchas veces es que nos quejamos mucho, pero no tenemos acciones. No somos proactivos para decir, bueno, ¿cómo cambio esto? De quejarse es gratis. Ahora, si yo estoy peleando con las personas, si yo tengo raya con los hombres o raya con las mujeres, etc., el tarot te va a decir que tú vas a tener pronto un conflicto de pareja o un conflicto con las personas. O sea, no es una adivinanza así que surge de la nada, surge de tus propios pensamientos. Tú eres el que estás creando estos eventos en tu vida. ¿Y qué pasa? Que muchas veces la persona se va contenta de la consulta,
realmente se da cuenta lo que puede hacer o lo que no puede hacer. El tarotista, que además hace coaching, le indica la responsabilidad en sus acciones, le indica cuán responsable es. Las personas, y ustedes lo pueden hacer con un familiar, con un hijo, dígame, por favor, anótame en secreto las palabras que yo constantemente digo en el día o en la semana. Se van a impresionar. Las palabras también están enraizadas con lo que estoy pensando, lo que estoy creyendo, imaginando. O sea, hay todo un cuerpo entre lo que creo, siento, temo, visualizo y hablo, que es un todo coherente, que es una maquinaria poderosa que le dice al universo, universo, esto para mí, universo, acá, esto cada vez peor, universo, cada vez más viejo, cada vez más enfermo, universo, estoy sola, universo, así, etc. Se va la persona de la consulta y comprende que debe hacer un par de cambios, supongamos, o incluso alguna aceptación de un hecho que fue, por supuesto, creado en el pasado, que está en tu presente. Y se va diluyendo esta energía, estas ganas. Porque cuando yo pienso siempre en lo mismo, entonces mi vida va a ser siempre la misma. Les cabe en la cabeza que la vida cambie y mis pensamientos no cambien. Porque hay personas que desean una pastilla mágica para que las cosas cambien sin hacer ningún cambio mental. Si yo soy el capitán de mi barco, si yo voy a cambiar mi rumbo hacia la derecha, debo cambiar el timón. O sea, es que es una locura, una esquizofrenia, decir que mi barco vaya a la derecha y yo realmente tomo el timón a la izquierda o lo dejo suelto o se lo encargo a otro que lo maneje por mí. A mi iglesia, a mi mamá, a mi pareja, a la televisión, a lo que el partido me dice, etc. Entonces, yo después no me puedo quejar si el barco va para otra parte, si yo dejé que fuera para cualquier parte. Por tanto, yo tengo que cambiar mi pensamiento para cambiar mi vida. El coaching empieza justo cuando termina la sesión de tarot. En mi caso, yo le digo a las personas, yo hago tarot coaching, o simplemente quieres tarot, y me dirán, cuando cerramos la parte tarot que nos indica el camino, se inicia el cómo llegar a esta nueva vida, y ahí comienza el coaching. ¿Por qué no hicimos entrenamiento de vida? Porque se usa más la palabra coaching, pero la verdad que yo también postulo que podemos usar la palabra entrenamiento de vida. Pero bueno, es otro video. Y no olvides, tú eres responsable de tu vida. Sí, para darme tu corazón, ¿esperas ser un ángel? Nunca llegarás a amarme. Ámame tal como eres. Sí, para recibir mi corazón, ¿esperas que yo sea un ángel? Nunca llegaré a amarte. Te amo tal como soy. Ámame en todo momento, cualquiera sea la situación en que te encuentres, yo te amaré en todo momento, cualquiera sea la situación en que me encuentre. Si esperas ser perfecta para amarme, nunca me llegarás a amar. Ámame tal como eres. Si esperas que yo sea perfecto para recibir mi amor, nunca sentirás mi amor. Te amo tal como soy. Lo que me importa es el canto de tu corazón. No te pido virtudes. Quiero que te importe el canto de mi corazón. No me pidas virtudes. Llamo a tu puerta y espero. Apresúrate a abrirme. Llama a mi puerta y espera. Me apresuraré a abrirte.
no alegues tu miseria, que yo no alegaré mi miseria. Si conociéramos a plenitud la dimensión de nuestras pobrezas, moriríamos de dolor. Busquemos la dimensión de nuestras riquezas para vivir de amor. Por eso, ámame tal como eres, que yo te amo tal como soy. Llévame contigo en el día y en la noche, que yo te llevaré conmigo en el día y en la noche. Si te corresponde sufrir, yo te daré fuerzas. Si me corresponde sufrir, tú me darás fuerzas. Te amo más de lo que puedas soñar. Solo ámame tal como eres, que yo te amo tal como soy.
Hoy no es el tiempo de las grandes obras aisladas. Es el tiempo de la síntesis. Hoy no es el tiempo de los extremos alienados. Es el tiempo de las armonías. Hoy no es el tiempo de los contenidos. Es el tiempo de los significados. Hoy no es el tiempo de los ermitaños aislados. Es el tiempo de las comunidades unidas. Hoy no es el tiempo de la rigidez y la dependencia. Es el tiempo de la flexibilidad y la participación. Hoy no es el tiempo del hombre parcelado. Es el tiempo del hombre completo. Hoy es el tiempo.